Muy buenas noches, les saluda Maricela Araníbar, el lunes 12 de octubre del 2015. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno positivo. El índice de S&P BVL Perú General cerró con un ascenso de 0.36%, cerrando en 10.613,2 puntos. El S&P BVL Perú Select avanzó en 0.63%, cerrando en 274,26 puntos. Mientras que el índice de S&P BVL Lima 25 creció en 0.07%, cerrando en 14.537,21 puntos. Y finalmente, el índice de S&P BVL IBC subió en 0.2%, cerrando en 102,44 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas serían por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 27.046.448 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Edelnor con un total de 2.246.774 nuevos soles. Los índices de renta variable de Estados Unidos avanzaron impulsados por el rendimiento de acciones de los sectores salud, industrial y materias primas. Asimismo, el mercado está especulando que la Fed pospondrá su subida de la tasa clave hasta el 2016. Como resultado, los inversionistas incrementaron su apetito por activos más riesgosos. En el frente económico, el índice ISM no manufacturero cayó a su nivel mínimo en 3 meses en septiembre, por debajo de lo estimado por los analistas. No obstante, todavía se encuentra a un nivel consistente con un crecimiento del PBI de 3,5%. Mientras tanto, Market PMI de servicios se ubicó por debajo del consenso del mercado y la cifra de agosto fue de 51,1 versus 55,6. Por otro lado, las solicitudes de hipoteca MBA subieron significativamente respecto a la semana previa. Es importante mencionar que los inversionistas se encuentran pendientes a la publicación de las minutas de la Fed. Y en el frente corporativo, el inicio de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre de 2015 comenzará en los próximos días. En suma, los índices de Estados Unidos cerraron de la siguiente forma. Finalizar y cambiando de tema, este 15 de octubre tendremos los jueves bursátiles, una ponencia sobre cómo optimizar las ganancias aplicando el trading. Expone Washington López Aguilar. El ingreso es libre, previa inscripción. Pueden hacerlo acercándose a las oficinas del Centro de Estudios Bursátiles, llamando por teléfono o inscribiéndose directamente en la página web www.burson.com.pe. Toda la información que necesitan la encuentran ahí. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Inteligo, Sociedad Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, lo encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también pueden seguirme ante las redes sociales con Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.